Bienvenidos una vez más al Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2005 de la FIA y al Gran Premio de Mónaco que se celebra en Monte Carlo. La pole vuelve a ser para Michael Schumacher. Esta es su primera pole de la temporada. El McLaren de Kimi Räikkönen se alinea a su lado en la primera fila. Estará satisfecho de su buena posición en la parrilla. Fernando Alonso arrancará desde la tercera plaza. El cuarto es Barrichello. Felipe Massa partirá séptimo. En octavo lugar está Juan Pablo Montoya. Button es noveno. Estaba realmente decepcionado por su actuación y le espera un duro esfuerzo durante la carrera. A los 8 primeros actuales. Schumacher va en cabeza.
En segunda posición, Alonso. Raikkonen en tercero. Rubens Barrichello va pegado a su cola. Pulgar es quinto. Jacques Villeneuve es sexto. Séptima posición, siguiendo la estela de su compañero, está Felipe Massa. Y en octava posición, Juan Pablo Montoya. Repasemos las ocho primeras posiciones actuales. Schumacher va en cabeza. Acaba de establecer la mejor vuelta de la carrera. En segunda posición, Alonso. Raikkonen en tercero. Barrichello es cuarto. Pulgar es quinto. Jacques Villeneuve es sexto. Massa séptimo. Juan Pablo Montoya va pegado a su cola. Y es el campeón del mundo Michael Schumacher el que tiene el tiempo más rápido en el segundo sector. Un tiempo realmente rápido el de Patrick Piesacker en el segundo sector. El más rápido de esa parte de la carrera hasta ahora. Esta es la vuelta 4. Schumacher va en cabeza. Fernando Alonso está tan solo a 2 segundos. Raikkonen en tercero. Barrichello es cuarto. Pulgar es quinto. Jacques Villeneuve es sexto. Massa séptimo. Y en octava posición, Juan Pablo Montoya. Piesacker parece estar poniendo hoy toda la carne en el asador. Ha marcado él hasta ahora el mejor tiempo en el primer sector.
campeón del mundo, Michael Schumacher, el que tiene el tiempo más rápido en el segundo sector. Rubens Barrichello marca el tiempo más rápido hasta ahora para el segundo sector. Está Fassbender entrando en boxe. Estamos ahora en la vuelta número 6. Schumacher va en cabeza. En segunda posición, Alonso. Raikkonen en tercero. Barrichello es cuarto. Coulthard es quinto. Ahora está empezando a quedarse atrás. Jacques Villeneuve es sexto. En séptima posición, siguiendo la estela de su compañero, está Felipe Massa. En octava posición, Juan Pablo Montoya. Parece que uno de los Ferrari tiene una avería en el motor. En efecto, es Michael Schumacher. Michael Schumacher queda fuera del Gran Premio. Montoya es más rápido que nadie en el tercer sector del circuito. Patrick Friesacker parece estar poniendo toda la carne en el asador. Amargo.
marcado el hasta ahora mejor tiempo en el primer sector. Coulthard acaba de establecer el mejor tiempo del tercer sector en esta carrera hasta ahora. Acabas de batir tu mejor marca en el segundo sector. Un tiempo realmente rápido el de Patrick Friesacher en el segundo sector. Más rápido de esa parte de la carrera hasta ahora. Los ocho primeros son los siguientes. Alonso va en cabeza. Ahora mismo es el más rápido en la pista. Kimi Räikkönen va pegado a su cola. Barrichello es tercero. Coulthard está cuarto. Jacques Villeneuve es quinto. Le sigue en sexta posición su compañero Felipe Massa. Montoya es séptimo. Y Button octavo. Es el del brasileño Felipe Massa, que vuela ahora sobre el asfalto. Un tiempo realmente rápido el de Patrick Friesacher en el segundo sector, el más rápido de esa parte de la carrera hasta ahora. Christian Kling ha cogido el ritmo y está cortando distancias con Thiago Monteiro. Ha sido una buena mejora. Thiago Monteiro ha completado el segundo sector 3 décimas de segundo más rápido. El tiempo más rápido de la carrera en el tercer sector es el de Giancarlo Fisichella. Está pisando el acelerador a fondo. Ralf Schumacher está dejándose la piel. Ha establecido el tiempo más rápido del día en el tercer sector hasta ahora. Excelentes noticias. Acabas de realizar la vuelta rápida de la carrera. Un tiempo
tiempo realmente rápido, el de Patrick Fisaker en el segundo sector, el más rápido de esa parte de la carrera hasta ahora. Veamos quiénes son los 8 primeros pilotos. Alonso va en cabeza, Raikkonen en segundo, Barrichello es tercero, Coulthard está cuarto, Jacques Villeneuve es quinto, el sexto es Massa, Juan Pablo Montoya va pegado a su cola y Baton octavo. Tiempo realmente rápido el de Patrick Fiesacker en el segundo sector. El más rápido de esa parte de la carrera hasta ahora. Vas muy bien. Has logrado acortar en 2 segundos la distancia durante esa vuelta. Excelente. Lo estás haciendo muy bien. Has reducido el mejor tiempo de vuelta. Acabas de reducir la diferencia 2 décimas de segundo durante esa última vuelta. Estamos en la duodécima vuelta. Alonso va en cabeza. Raikkonen en segundo, Barrichello es tercero, David Coulthard está 8 segundos por detrás, Jacques Villeneuve es quinto, le sigue en sexta posición su compañero Felipe Massa, Montoya es séptimo y Baton octavo.
La decimotercera vuelta. Alonso va en cabeza. Raikkonen en segundo. Barrichello es tercero. A una distancia de 9 segundos se encuentra David Coulthard. Jacques Villeneuve es quinto. Le sigue en sexta posición su compañero Felipe Massa. Montoya es séptimo. Y Baton octavo. Parece que el motor de uno de los Toyota ha sufrido una avería grave. Creo que se trata de Ralph. Así es. Ralph Schumacher se retira de la carrera. Veamos quiénes son los 8 primeros pilotos. Alonso va en cabeza. Raikkonen en segundo. Barrichello es tercero. Es en estos momentos el piloto más rápido. Coulthard está cuarto. Jacques Villeneuve es quinto. Le sigue en sexta posición su compañero Felipe Massa. Montoya es séptimo. Y Baton octavo. Los 8 primeros son los siguientes. Alonso va en cabeza. Raikkonen en segundo. Barrichello es tercero. Coulthard está cuarto. Jacques Villeneuve va pegado a su cola. El sexto es Massa. Montoya es séptimo. Y Baton octavo. Thank you.
parte trasera de uno de los VAR. Se trata de Button. La carrera de Jenson Button ha concluido. Aquí vienen los líderes acercándose a la meta. Vienen los corredores de cabeza acercándose a la meta. Fernando Alonso cruza a gran velocidad la línea de meta y se lleva los 10 puntos. Raikkonen es segundo. Rubens Barrichello es tercero.